Us donem la benvinguda, us agraïm que hagueu vingut i agraïm-vos sobretot els que porteu des del matí en aquesta llarga jornada. Estem molt contents que aquest col·loqui hagi reunit tanta gent i hagi despertat tant l'interès. Només recordar-vos ràpidament que qui ho organitzem ens diem Alternativa Intercanvi Pobles Indígenes, que som una entitat que porta molts anys treballant en la solidaritat, en les lluites dels pobles indígenes, en la defensa dels drets i en la transformació social. Dir-vos, a més, que una de les nostres línies de treball són el cinema i la recerca, estem a l'Indifest, i avui hem fet una llarga jornada, una mica intentant fer una mena de conjunció entre tots dos àmbits, en forma de taller i ara en forma de debat. El festival és una mica la festa grossa d'Alternativa i ha de servir per visibilitzar lluites, reivindicar el dret a la comunicació i molts altres drets, i a la vegada ens convida a dialogar, a reflexionar, a investigar. Y bueno, entonces seguiré en castellano porque nuestros invitados, bueno, nuestros ponentes y invitados que están entre el público todavía no dominan el catalán y bueno, vamos a ir entrando en materia. La charla durará una hora y 20, una cosa así, dejaremos el resto del tiempo a las preguntas del público. Bueno, decir un par de palabras sobre este concepto con el que damos título a la charla, que es el de inteligencias ancestrales, que bueno, es más que un concepto, que ya muy bien definido, una especie de intuición, una nebulosa de ideas, ¿no? Que es un concepto provocador que parasita el acrónimo ITAR, si nadie se había dado cuenta. No es para oponerse a estas tecnologías digitales, sino más que nada para posicionarnos, encontrar una buena posición que nos permita entender y tal vez controlar el impacto de esta y de otras tecnologías digitales en nuestras vidas. Y esto es válido acá, pero también entre los pueblos indígenas, cuya relación con las tecnologías digitales también genera pues, miedos, angustias, adicciones y también, no sé, esperanzas. Inteligencias en plural, porque hay muchos tipos de inteligencia, y sobre todo pensando en las inteligencias colectivas, las que se generan a través de la comunidad. Y finalmente, inteligencias ancestrales que beben de sabidurías locales, de conocimientos tradicionales y del arraigo y del conocimiento del territorio. El término también es una especie de una apuesta futurista para entender un presente cargado de futuro y un futuro secuestrado y colonizado por una ciencia ficción capitalista muy triste, donde se imagina siempre todo tipo de catástrofes con salvaciones basadas en el tecnooptimismo. O sea, esta es nuestra intuición. Entonces la pregunta sería para iniciar esto. ¿Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo? Y para dar un poco de sustancia y organizar esta charla, hemos pensado en tres ejes para pensar estas inteligencias ancestrales, que sean los bloques en los que nos basaremos. Uno serán las tecnologías digitales, el segundo será la comunalidad y el tercero serán los saberes y conocimientos tradicionales. Entonces también por intuición hemos otorgado a cada uno de nuestros invitados uno de estos ámbitos y les daremos la palabra al empezar cada bloque. A cada especialista empezará, especialista entre comillas, empezará cada bloque que introduzca el tema y luego se desarrollará el debate. Entonces, presento a nuestros invitados. Por un lado tenemos a Zahrou Díaz Robles, del pueblo Mije, que es antropóloga, investigadora y activista por la soberanía digital. A mi izquierda, a Domingo Hernández Xcoy, del pueblo Mayaque-Quiché, líder histórico de distintas organizaciones del movimiento maya e impulsor de numerosas luchas. Y de forma, desde Colombia, desde Antioquia, Colombia, no sé si nos recibe Abadio Green, ¿sí? ¿Abadio? Sí, sí. Buenos días, buenas tardes. No sé. Buenas. Sí. Aquí sería buenos días todavía. Ok. Pues Abadio Green, que es de Nación Muladule, profesor de la Universidad de Antioquia, Colombia, e impulsor de la pedagogía de la madre tierra, filósofo, teólogo, etnolingüista, y bueno,
placer tenernos también entre nosotros. Bueno, muchas gracias también a Mar Santa Mónica por acoger este evento. Entonces, bueno, empezaremos con este primer bloque de tecnologías digitales o soberanía digital. Yo quisiera dar la palabra a Tajeo, tengo que catalanizar el nombre, que nos contara un poco su experiencia en el Colmix, el colectivo MIGE, que nos dé un panorama del uso, potenciales, límites de las tecnologías digitales entre los MIGE y entre las sociedades indígenas de México y en general el panorama. Gracias. Hola, buenas tardes. Maguepe, Magutakta, Dias Kobuido, Kuyam Tumenda, Kodana, Unayun Traspatmadei, Nahotku Katspiet, Kuyam Edna Suidit Naide, Sham Nishkap, Hamun Zern, Sham Bush, Ayun Kutkap, Maha Kapiktik Naide, Noem. Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación alternativa, a todo el equipo que está haciendo posible este festival. Yo soy Tajo del pueblo Mije, como ya nos comentó Miquel, y voy a comentar como brevemente el trabajo que realizamos en el colectivo Mije. Yo formo parte de un colectivo que es de personas mijes, que antes decíamos que éramos jóvenes indígenas y ahorita ya no somos tan jóvenes, pero seguimos teniendo el espíritu y el entusiasmo, porque creo que eso es muy importante para poder seguir realizando un trabajo de muchas resistencias que tenemos que hacer ahora, ¿no? Nuestro colectivo se está enfocando principalmente en la investigación, en la difusión y en la formación de nuevas generaciones. Sobre todo nos interesa la investigación sobre el territorio, entonces tenemos compañeros que se dedican a generar mapas para visualizar mucho de nuestra historia, pero también de la diversidad. Tenemos compañeras lingüistas que, bueno, ya saben que estuvo por aquí hace algún tiempo también compartiendo, y otros compañeros que también están muy enfocados en el desarrollo de investigación sobre la lengua mije. Compañeros biólogos, compañeros literatos que están haciendo edición en lengua mije, diseñadores. Entonces, esta colectividad es con la que reflexionamos colectivamente. Entonces, mucho de lo que voy a decir obviamente es fruto de esta reflexión colectiva, pero obviamente que si digo una tontería es miento. Una lengua indígena es menos que una lengua hegemónica, es una lengua arcaica, es una lengua ancestral, ¿no? ¿Por qué? Porque te la transmitieron tus ancestros. Eso claramente es verdad, porque si nuestros abuelos, nuestras abuelas no hubieran resistido con sus lenguas, pues no hubieran podido llegar hasta nosotros. Y eso mismo hace que se piense que estas lenguas solo están relegadas a la oralidad. Entonces, probablemente esto también tiene una parte de verdad, pero también es verdad que Mesoamérica fue uno de las cunas de la escritura. Entonces hay mucho registro de escritura, y la lengua mije, que es la que yo hablo, tiene una historia de miles de años de escritura que se puede trazar hasta la escritura de Peolmeca, y hay estelas que hablan de eso. Entonces, cuando nos dicen que nuestra lengua no se escribe, nosotros decimos, bueno, se interrumpió la escritura de la lengua, pero eso siempre ha estado presente en nuestra historia. Entonces, con ese conocimiento, cuando empezamos a utilizar tecnologías digitales, pues también nos dicen, bueno, pero es que no se puede hablar de mucho la tecnología en lengua mije, y eso obviamente no es verdad, porque las lenguas, tanto que sus hablantes están vivos, es una lengua viva, es una lengua que va incorporando nuevos términos, va creando nuevos términos, y con esa certeza es que hay muchos proyectos, muchas iniciativas de compañeros y compañeras que están utilizando las redes sociales y otras plataformas digitales para promover sus lenguas. Entonces, parte del trabajo que hemos realizado en el colectivo y articulándonos con otros colectivos es un espacio de articulación tal cual, que es la Red de Activismo Digital de Lenguas Indígenas,
Y esta es una red que hace 10 años, en 2014, empezó a utilizar de una manera un poco más sistemática este tema del activismo digital de lenguas indígenas como una manera también de identificar todos los esfuerzos que se estaban haciendo en diferentes territorios por personas que están haciendo alguna actividad con sus lenguas en el espacio digital, ¿no? Fuera cual fuera la plataforma que estuvieran utilizando. Entonces empezamos a reunirnos en ciertos momentos para intercambiar conocimientos y prácticas y poder autocapacitarnos en las cuestiones que ya podíamos dominar un poco más. Entonces compañeros que hacían subtitulaje, que hacían localización, por ejemplo, de todo el entorno de Mozilla, el navegador Firefox, que hacían también uso de redes sociales como Twitter, como Facebook, plataformas de video como YouTube. Entonces, eso nos llevó como también a ver que, aunque en algunos momentos se percibe como un trabajo solitario, que, porque muchas veces por el acceso a la conexión o a internet en las comunidades, estas personas normalmente estaban en las ciudades, ¿no? Como por, ya sea por trabajo o por estudio, pero que se sentía que era un trabajo que se estaba haciendo como de manera independiente, que no había mucha otra gente, y cuando se generan estos espacios se empieza a conectar con una red de personas que están en todos lados, en todo el mundo, creando estos contenidos para sus lenguas y para sus comunidades como una manera también de comunicarse. Entonces entramos también como en todo esto que la academia ha enunciado como la apropiación tecnológica, y entonces que ahora también ya se realizan muchos estudios antropológicos sobre la apropiación de la tecnología en los pueblos indígenas, pero pues sabemos que también que esta historia no es nueva, ¿no? Yo creo que ahora, hace un rato que teníamos la mesa con la participación de los compañeros de Colombia, nos mencionaban cómo la radio ha sido una herramienta de hace muchas décadas que ha sido utilizada para la defensa del territorio, y eso es una práctica que ha también que se ha continuado y que hay actualmente en las comunidades proyectos de video comunitario. Hace ya 50 años, cuando las migraciones en Oaxaca, o en particular en las comunidades mijes, empezaban hacia Estados Unidos, había personas que estaban encargadas de videograbar las fiestas para poderse enviar ese video a Estados Unidos, para que la gente que estaba migrando allá no se perdiera las fiestas. Y ahora eso pues son transmisiones en vivo a través de Facebook, y un poco en broma, un poco en serio, dicen las compañeras que ahora ya no es seguro ir a los bailes porque ya va a quedar documentado que también bailas o con quién estás bailando, y todos tus familiares se van a enterar. Entonces, con esto quiero como pintar un panorama de que estas tecnologías se están utilizando, están llegando, pero que también la otra parte que estamos tratando de hacer como en estos espacios es reflexionar sobre el uso que le estamos dando a estas tecnologías. Sabemos ahora con esta inteligencia artificial, que es como este juego de palabras que tal vez estoy yo entendiendo de las inteligencias ancestrales, que también está llegando y que también nos está interesando. Entonces hay muchos activistas de pueblos indígenas que están utilizando inteligencia artificial ya para crear ciertos contenidos, y también algunos nos estamos preguntando ¿cómo estamos siendo usuarios nosotros de esas tecnologías? Si así como Facebook o como todas estas plataformas privativas nos están planteando un modo de comunicación muy particular, ¿qué tanto nosotros queremos seguir alimentando estos algoritmos que nos están guiando de alguna manera como hasta ciertos patrones de consumo que se notan ya en las comunidades? Entonces, algo que decíamos con lo referente a soberanía de datos es también como empezar a problematizar
que si bien sí queremos que nuestras lenguas estén en todos estos espacios, porque como lenguas vivas podemos habitar cualquier espacio físico, digital, también queremos plantearnos que queremos hacer un uso también más consciente y más ético de estas tecnologías, porque si ya muchos activistas nos han dicho que la inteligencia artificial usa una cantidad de recursos que ahorita ya no podría ser sostenible, entonces tampoco nosotros podemos estar ajenos a que si estamos defendiendo territorios del extractivismo, de proyectos depredadores, cómo decir, bueno, entonces vamos a usar la inteligencia artificial porque aparentemente no está directamente en nuestros territorios, pero sí está en otros territorios que están nutriendo, de los que se están nutriendo esas tecnologías. Entonces, creo que también son debates que debemos estar teniendo en nuestros espacios, y por eso nos parece pertinente seguir promoviendo que no seamos solo creadores de contenidos para estas plataformas o solo consumidores de estos contenidos, sino también podamos tener un acercamiento más crítico a esas tecnologías. Entonces, lo dejaría por aquí. Fantástico, un poco con lo que dices, que te hemos citado en el programa de Manuel, que te dice Alexa Amendi, que es Alexa Cállate, que también es este uso responsable también de las tecnologías digitales, y creo que aquí estamos en exactamente en la misma fase. Entonces, no sé si el resto de ponentes si quieren reaccionar a lo que, o darnos a conocer cuál es la situación también con las tecnologías, con el uso de, no sé, de dispositivos móviles o el uso de la inteligencia artificial entre sus comunidades o cualquiera de estas tecnologías digitales, no sé, Alario o Domingo, como, porque las tecnologías digitales además no son asunto únicamente de gente joven. Que también la experiencia que les permite ver cómo ha evolucionado la internet, que ya no es una cosa tan reciente, ¿no? ¿Cómo perciben este uso, digamos, intensivo ya de las tecnologías digitales? ¿Qué es útil? Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Alternativa. Gracias a todos los que están participando. También gracias a la presencia de Abadio Green, amigo, compañero, hermano. Tenemos ya un buen rato de no comunicarnos, pero sabemos del trabajo que desarrolla allá en Colombia y junto a otros pueblos del continente avellano. Me parece muy interesante. Yo creo que la cuestión de la tecnología me parece interesante siempre y cuando se sabe utilizar, porque de ahí se vuelve también un gran problema, corta la comunicación misma entre seres humanos. Nos hemos dado cuenta, muchos estamos en el celular y a veces estamos a la par de la otra persona, estamos hablando en otro lado, en los movimientos sociales. Hoy por hoy, me refiero más a mi país, Guatemala, decimos, me solidarizo con esto, me solidarizo, sobre las palabras en WhatsApp, me solidarizo, pero ya no hay ese contacto humano. Todo lo que hoy por hoy, uno lo que se va dando cuenta, la tecnología ya no lo dominamos, sino la tecnología nos domina a nosotros. Y principalmente cuando se pone al servicio de un sistema, como es el sistema capitalista, que nos invita a la cuestión o nos provoca o nos impone el consumismo. Ustedes saben, a mí me llama mucho la atención los focos que tenemos aquí. Anteriormente pues, tenían una duración de muchos años, hace más o menos unos 20 años ahorita, celebraron en el Club de Bomberos en Nueva York en los 100 años del foco. Hicieron fiestas, ya cumplió 100 años y sigue funcionando hoy, y no sé cuánto tiempo, cuántas horas le dan un foco, y cuando te das cuenta ya se fundó y hay que cambiar otra vez. Es decir, todo, los mismos coches, todos los carros, coches, bueno, coches
Guatemala son los puestos, ¿verdad? Marranos, pero los carros, pues prácticamente los están haciendo de plástico. Estos que estamos viendo, realmente, pues también tiene muy poco tiempo. Y todo esto a lo que nos está llevando es prácticamente a la destrucción de la madre tierra, porque ¿de dónde viene el material? Y por eso las guerras, por eso, bueno, es otro tema. Bueno, aparte de esta visión global, ¿alguna cosa positiva? ¿Usted no usa móvil? ¿Algo que le ha servido, digamos? Yo no me refiero al uso exagerado de las cuestiones. La dependencia total, esa es lo que me refiero. Yo digo que todo lo que se logre alcanzar y que nos sirve para seguir avanzando, por supuesto que sirve. Pero cuando en una ocasión, yo recuerdo que estábamos en un foro en Brasil, y me decía, entonces la minería, si se llegara a triunfar, ¿y qué se van a hacer con los mineros? Es que no estamos diciendo que se termine la minería. Lo que estamos diciendo es que estos bienes de la madre tierra sean de un uso colectivo de los pueblos. El gran problema es que hay una gran mayoría empobrecida. Se mueren de hambre, no consiguen medicina, mientras que los bienes de la madre tierra se concentran en pocas manos, ellos viven en la gran abundancia. Y lo que hemos encontrado es que el sistema capitalista es insaciable, no tiene fin. Y es por eso lo que vemos hoy. Pero entonces, yo también para dejar claro, no estoy diciendo que todo no sirve la tecnología, estoy diciendo el uso adecuado, responsable de todo esto, ¿verdad? Me pongo como ejemplo. Nosotros en Guatemala tenemos un colegio, estamos haciendo toda una experiencia de ya que nuestras niñas y nuestros niños ya no usen la calculadora cuando están en clase, ya no usen esto para hacer funcionar su cerebro, porque nos damos cuenta en la matemática, un niño que no va a la escuela o que no siguió estudiando y que vende en el mercado, maneja mucho mejor la matemática que un niño que va al colegio todos los días. Si vas, ¿por qué? Porque la cuestión de la tecnología te impide el desarrollo de tu capacidad mental. Ok. No sé, Mario, si quiere reaccionar. ¿Cómo? No sé, ¿sirve para algo todas estas nuevas tecnologías? ¿Hasta conectas o bien el cable? No lo he hecho. Bueno, no he Gafi, quiero saludar a cada uno de ustedes en este espacio. Estamos muy lejos, 7 horas de diferencia. Saludar primero el abuelo, las abuelas y los abuelos del cosmos, porque es ahí donde está nuestro aprendizaje. Todo el conocimiento de nuestra sabiduría está allá arriba, porque ellos son los que estuvieron aquí antes que llegáramos los seres humanos en esta tierra. También quiero saludar a la Madre Tierra, porque por ella vivimos, agradecer a ella por tantas cosas bellas que me entrega cada segundo de mi existencia. Y en tercer lugar, agradecer a este colectivo que nos hace la invitación para poder conversar. A mi hermano Domingo, placer de verte. Y a mi hermana que está ahí también, aunque no nos conocemos, pero somos parte de este área ya. Yo pienso que eso depende, ¿no? de qué momento, en qué situación estamos. Yo todavía vivo en Colombia, en una comunidad que está muy lejos de esta tecnología, que estaba llegando, pero muy, muy lejos. Así que esta reflexión todavía en la cultura de nosotros, de los tubes en Colombia, se maneja mucho la parte de la oralidad, los cantos, los bailes, las tradiciones, ¿sí? Pero cuando voy para Panamá, donde están mis hermanos cuna de Panamá, ahí sí me encuentro con mucha juventud. O sea, ¿por qué esa diferencia? Porque en la cultura de cuna de los tules de Colombia tenemos mucho, muy poco acceso a la educación.
O sea, no tenemos mucha gente que está estudiando en las universidades. Todos están en la comunidad. Pero cuando voy a Panamá, hay mucha juventud. Imagínense, en Panamá hay más de 35 mil tules viviendo en la ciudad de Panamá. Muchos que no conocen la cultura, no han llegado al territorio de la cultura cunadule, en la comarca cunayana, porque han nacido en la ciudad. Entonces, encuentro que esta juventud sí está utilizando, pero como dice mi hermano, hay muchas cosas que se utilizan de mal. O sea, porque no hay una educación para utilizar. O sea, que es la formación, la educación para utilizar estos instrumentos, los nuevos elementos que llegan, no hay formación. O sea, por eso cada persona, cada sociedad utiliza a su manera, sin ninguna formación. Entonces, es ahí donde vienen colectivos que están haciendo un trabajo inmenso. Hay jóvenes en los túneles de Panamá que han hecho cine, que han hecho televisión, que están utilizando muchas cosas. ¿Para qué? Para fortalecer la lengua, fortalecer las tradiciones. En ese sentido, yo creo que han hecho un esfuerzo grande los jóvenes, porque no se han formado, han hecho su propia formación, sus propios colectivos en ese sentido. Sí, estoy de acuerdo de que estas formas nuevas que llegan, esas herramientas nuevas que llegan, tienen que hacerse en la formación, pero da la casualidad que en el sistema de educación que tenemos en nuestros países no aparece nada. Al contrario, todavía en nuestros sistemas educativos se consideran a los pueblos indígenas atrasados, se considera, inclusive en Colombia apenas tenemos 33 años de habernos reconocido que somos gente, que somos mayores, que somos humanos, hace 33 años con la Constitución del 91. Entonces, por lo tanto, todas esas herramientas que llegan es muy, como se dice, desordenada, podríamos decir. Y así mismo nuestros pueblos, muchos pueblos han tomado también muy desordenadamente. Yo celebro de que en muchos colectivos en toda Javier Yala estén haciendo un buen trabajo. Hay muchos jóvenes que están haciendo cines, están en colectivos de toda América en Javier Yala. Mi hija, que también se estudió en una de las niñas de la comunidad Tule, que estudió en la universidad, bueno, ella se metió todo desde la cultura, desde la tradición, cómo ponerle al país, al mundo, que los pueblos indígenas pensamos de esa manera. Y yo creo que es una herramienta importante en ese sentido, porque tenemos una filosofía, tenemos unas metodologías, tenemos pedagogías, tenemos una forma de ver el mundo diferente. En ese sentido, ¿cómo podemos entonces a poner un granito de maíz al mundo para que podamos decir en estas herramientas que existimos? Podría ser también que pensamos diferente, que miramos el mundo diferente. Imagínense, en la matemática del pueblo Gunadule, si usted me pregunta cuántos unos, ¿cómo dices el número uno? Pues nosotros tenemos 36 formas para decir el número uno, mientras que en castellano ustedes dicen uno, un perro, una cabeza, un mar, un cayuco, un arco, todo es uno, mientras que nosotros tenemos 36 formas. Y qué bonito sería que todas estas herramientas se podrían utilizarse para eso, para mirar el mundo de distintas maneras. Eso es lo que yo podría decir a nivel general. O sea, que depende dónde estas herramientas llegan y dónde no llegan. O sea, afortunadamente digo yo que todavía a mi punto no está llegando, porque de todas maneras sí es un instrumento que cambia, pero si cambiara de una forma para presentarnos cómo somos, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras tradiciones, y de mostrar al mundo de que nuestra esencia es en el cuidado de la madre tierra. Por eso venimos,
los seres humanos al cuidado, al amor que debemos hacer a nuestro territorio, a nuestro cuerpo. Estaba como escuchando y pensando justo en esto de como hay varias iniciativas que se plantean que justamente en un mundo tan globalizado, de pronto en las redes sociales no hay mucha diversidad, ¿no? Entonces hay varias organizaciones, colectivos que están trabajando para poder diversificar no solo los idiomas como en estas plataformas, sino también como las narrativas. Entonces, ahora mismo pienso en los creadores de contenido de pueblos indígenas que utilizan español principalmente para poder comunicarse, porque es la lengua como puente con la que se comunican con otros pueblos indígenas, como la que yo estoy usando ahorita para comunicarme con ustedes. Y hacen eso, ¿no? Como promueven lo que en sus comunidades se hacen, las fiestas, la vestimenta, intercambios entre ellos mismos, colaboraciones como en este lenguaje de los creadores de contenido de redes sociales. Y aunque en un inicio podría parecer que están replicando el ecosistema de creadores de contenido de las urbes o de como no sé cómo clasificarlos o como de estos no, como que de personas que no son de pueblos indígenas, de no indígenas, que de pronto pareciera que están replicando, ¿no?, estas mismas dinámicas. Sí es muy claro en cierto momento de esta apropiación o de este uso de estas tecnologías, cómo sí, sí se transmite esto de la vida comunitaria. O sea, aún cuando son creadores de contenido que ya viven en las ciudades, utilizan ciertas palabras, utilizan ciertas como vestimentas y también las formas, no sé, vamos a pensar específicamente en los creadores que trabajan sobre cocina, ¿no? Como que te comparten recetas y que te dicen qué desayunaron o qué comieron o cómo van a preparar la cena. Y hay creadores de pueblos indígenas que hacen eso mismo, pero con platillos de su comunidad. Entonces, cuando alguien que es de la misma comunidad o la misma región, o incluso yo he visto muchos youtubers de Ecuador, de pueblos indígenas de Ecuador, por ejemplo, y me parece maravilloso porque a través de esas personas que narran ellas mismas en primera persona sus vivencias y sus experiencias, me estoy acercando a una comunidad, ¿no?, que antes probablemente solo podía conocer a través de alguna investigación antropológica, porque en una revista de sociales jamás, ¿no?, pero como en un reporte de antropología, pero la gente, no sé, como más joven, pues no se va a poner a leer reportes de investigación o tesis, ¿no?, sobre esos pueblos, pero estos formatos como que ahora tenemos, a pesar de todo lo que podría implicar su uso, también nos están dando como estos intercambios o estos conocimientos entre estas nuevas generaciones. Y es muy rápido, ¿no? También la velocidad en la que está pasando eso es de pronto abrumante, porque cuando estás medio aprendiendo una herramienta, ya salió otra o ya se actualizó. Y lo que también es muy evidente es que en las comunidades, los que ya nacieron en esta era digital, los que ya son nativos digitales, se adaptan de esa misma manera y a esa misma velocidad, lo que también implica un gasto de energía mayor, ¿no? Porque hace varios años un proyecto de telefonía celular comunitaria fue a mi comunidad y ellos decían que habían prendido como la antena, ¿no?, antes de que hubiera señal de celular allá. Y decían que a pesar de que no había una señal de telefonía móvil, cuando prendieron ellos como su antena, lograron identificar que había cientos de teléfonos. Entonces eso quiere decir que ya el artefacto, aún cuando no tiene conectividad o no tiene señal solamente para hablar o para mandar mensajes, ya existía. Entonces
Este uso no es así como tan reciente y que todo el tiempo la gente está buscando formas de comunicar y también no solo ya, yo creo que eso es muy claro, no solo son tecnologías, plataformas que se utilizan para el ocio, sino también para la resistencia. Así como la radio ha sido como la herramienta más fuerte para eso, también ahora como estas plataformas han servido para articular muchas luchas. Y por eso mismo en algunos momentos nos cuestionamos, bueno, alguien apaga internet y luego cómo nos vamos a organizar, ¿no? Como de ahí la pregunta es como de sí, ahorita está muy bien y que se utilice y que todos tengamos como las mayores capacidades, que haya mucha alfabetización digital, sí, y en el momento en que eso se apague, porque eso consume energía y eso depende también de alguien que puede en un momento dado pagarlo, ¿no? Entonces ahí se plantean como todas estas como alternativas que afortunadamente existen o que afortunadamente están ya paralelamente gestionándose, como de tecnologías como de software de código abierto, software libre, todas estas tecnologías que de pronto podrían coincidir un poco más con la forma de gestionar conocimiento, recursos en las comunidades. Entonces, creo que esto que dicen los compañeros tiene que ver con eso, ¿no? Como sí, obviamente hay niveles de accesibilidad, la brecha digital todavía es muy grande en las comunidades, o sea, el hecho de que nosotros podamos decir ahorita de pues sí, tenemos un teléfono y podemos ahorita estar tomando fotos y subiendo fotos a Instagram no significa que en todas las comunidades esto ya sea una realidad y sea un hecho y que todos seamos usuarios, sino que también es un proceso que creo que es muy importante señalar que todavía no tiene una cobertura total, o por lo menos en México no la hay, y creo que otros compañeros han comentado que en otros países eso también todavía es muy relativo. Entonces, bueno, eso, que el hecho de poder tener ya acceso a eso diversifica, ¿no? Enriquece. O sea, cuando decimos la diversidad lingüística es una riqueza como para todas y todos, todas estas narrativas que podemos ver en estas plataformas o porque ya personas de las mismas comunidades están haciendo uso de estas plataformas, nos acerca de una manera más directa sin la intermediación de otras personas para contar estas historias de una manera que ahorita por lo menos se percibe más sencilla que hacer producciones como que quisiéramos que todos los pueblos pudieran tener cine y que pudieran tener libros y pudieran tener podcasts y eso, pero por ahora muchos están haciendo podcast por WhatsApp, ¿no? Y creo que eso también está bien porque es la herramienta que han encontrado más accesible. Entonces, entre más se pueda diversificar y entre más conciencia de su uso también podemos tener, yo creo que eso no tendría por qué estar peleado, como ya ellos dijeron, con todas las luchas o toda esta educación comunitaria que se está dando en los pueblos. Muchas gracias.